No, 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 no puede ser, no puede ser, Dios mío, por favor, Dios mío, por favor, que te echa. Yo me lo compraría, Dios mío, por favor, por favor. Vamos a ver, gentecita, os voy a dar la receta, ex-losers, para el bocadillo de donetes, gentecita, o la paella de donuts y bollicaos, gente. Le ponéis un poquito de arroz, le ponéis unos langostinos y le echáis 2 docenas de bollicaos, gentecita, y os pondréis como yo, gente. No, por favor, no, ¿qué ha pasado? Dios mío. Vamos a ver, desde el punto de vista de las empresas, este producto llamado Nintendo Puff es que no le interesa a nadie. Es que no sé ni lo potente que es la PlayStation, ni tampoco te da los servicios de Xbox. Por lo tanto, esta videoconsola, yo la llamaría Nintendo Puff, porque no da la talla. Dios mío. Dios mío, ¿qué está pasando? Dios mío, ¿qué está pasando? Vamos a ver en esa cuenta que ha sido absolutamente prohibida, suspendida. Me he encontrado una Neo Geo Aes precintadita. La he metido en la caja fuerte del Zulo. Le he dicho al Revenant que me deje entrar porque tengo un Ocupa. Es un Raiju Enf nivel 5, gentecita. No. No, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por favor, por favor. El mundo no puede ser tan injusto. No podemos llegar a estas alturas de la vida, por favor. Y que a esta figura de justicia divina llamada Equipo Estudio le hayan suspendido la cuenta, por favor. X suspende las cuentas que incumplen las reglas de X. ¿Tiene sentido? Cuenta suspendida. ¿Qué habrá pasado? Yo me lo puedo imaginar. Yo creo que todos vosotros ya sabéis el motivo, pero bueno, yo me lo puedo imaginar, pero es tan injusto, es tan injusto. Xbox Studio era un muchacho muy bajito, muy bajito. Era una cabeza con muchos piercing y esas cosas. Lo de ampliarse, ¿no? Los lóbulos, esto de la oreja, esa clase de gente. Y luego tenía un mini cuerpecillo. Era como yo, era como un micro Ken. ¡Socorro! ¡Socorro! Alguien ha tirado un dedal. He quedado atrapado en esta bóveda gigantesca. ¡Socorro! Nadie me puede oír. Era incluso casi más pequeño que... Buenos días a todos. Ya sé lo que va a decir Sasan. La verdad es que eres bueno poniendo motes. Que soy el niño de Jumanji cuando se convierte en mono. Me está trayendo muchos problemas. Cada vez que voy al zoo son los monos los que me echan fotos y me tiran las pipas. Y digo yo, bueno, ya basta con el cachondeo, ¿eh? Que ya sé que os han puesto en el zoo la película de Jumanji y soy una celebridad para vosotros. Pero ya está bien de la bromita. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Qué giro del acontecimiento, ¿eh? Qué giro del acontecimiento. Xbox Studio. Xbox Studio es una persona muy, 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 pipera. Pipera. Pipera, pipera, pipera. Pipera. Los últimos tweets que se le conocen, por ejemplo, es quejándose de que el Blade, cuidado con el Blade que no es exclusivo de Xbox, cuidado con el Blade que no es exclusivo de Xbox, que esto a lo mejor sale para mi Play, que esto a lo mejor sale para mi Play. Bueno, el nivel que había. Esta gente maravillosa que nunca estuvo, que nunca se la esperó, pero que en los últimos años, a raíz de mi canal, aparecieron hasta de debajo de las piedras. Hasta de debajo de las piedras. Y ahora que Xbox poco a poco, pero de una manera firme, se está acrecentando, está creciendo su comunidad, sobre todo la comunidad hispanohablante. Ahora ese hueco, ese vacío de contenido, ese vacío de información, ese vacío, lo quieren rellenar muchos canales. Que me parece bien, pero hombre, que al menos
haya jugado en tu puñetera vida a una Xbox. Si es posible. Si es posible. Otra gente como el Capitán Pescapolla. Voy a hacer un poquito de pesca de arrastre, que no te importe. O el Ojo Loco. Son gente que no había tenido una Xbox prácticamente en su vida. Desde luego, el Capitán Pescapolla nunca había tenido una Xbox. La primera Xbox que ha tenido ha sido una Xbox Series. Pero luego te dan de lecciones. Te dan lecciones. Este Xbox Studio, recuerdo yo es que soy muy mala gente, y el Xbox Studio está muy buena gente y sabe mucho de Xbox. ¡Mucho! ¡Mucho! Y recuerdo yo que le dije por Twitter, oye, ¿por qué no te cambia el nombre? Porque es que tu nombre invita a confusión. Es que la gente se piensa que realmente era una cuenta oficial de Xbox, porque te llama Xbox Studio. Y te está aprovechando de ese nombre para ganar notoriedad. Y es que no me termina de gustar porque detecto en ti el lado oscuro. Estoy detectando en ti el reverso tenebroso. Estoy detectando que era un pipero. Que era un pipero redomado. Como lo son los de Nintenderos, o como lo son los de tanta gente que se pone en la chapa de una compañía, ya sea Nintendo, como portón al Patreon, presentando los PlayStation Talents. Dice que al Nintendero el chaval, hay que echarle cara al asunto, ¿eh? Ojo, que hasta hace poco tiempo Xbox España le regalaba cosas a portón al Patreon, ¿eh? Presentador de PlayStation Talents. Bueno. Esto es una maravilla. Bueno, Xbox Studio, qué injusticia. Primero, nos encontramos ante la fatalidad más absoluta, en la cual Xbox Studio se queda sin cuenta por un error suyo. Cambia de móvil, tiene que restablecer en un momento dado la contraseña de su cuenta y resulta que le han enviado el código al teléfono móvil que ya no tiene. Porque se ha quedado sin cuenta. Pero fácil, ¿eh? Se ha quedado sin cuenta de X, se ha quedado sin cuenta de Twitter. La cuenta de Xbox Studio, tal y como la conocíamos, se fue. Qué lástima. Una persona que presumía, se jactaba de que conocía a Aaron Greenberg y de que le daba cada cierto tiempo consejos por privado. Decía, no, no, yo le doy, de verdad te lo digo, tío. Igual a chaval, bro, loco. Yo le doy consejo a Aaron Greenberg. Y Aaron Greenberg me escucha. Aaron Greenberg me escucha y yo le doy consejo a Aaron Greenberg. Y la verdad, si Microsoft va bien es por mí. Dice aún. Joder. Yo no sé, digo yo, este parece un poquillo caradurilla, pero cuando ya vi aquel vídeo de que le daba consejo a Aaron Greenberg por privado y que le iba escribiendo, dice, y si le tengo que decir cosas malas, se las digo, Si le tengo que poner crítica a su juego, se las digo, En privado, y Aaron Greenberg me hace caso. Madre del amor hermoso. Déjalo en paz. No molestéis. Por favor, no molestéis a la gente por privado. Que seguramente esté muy ocupada. Seguramente tendrán a mucha gente por privado con temas más importantes que vosotros quejando, que vosotros queriendo dar consejos de lo que tienen que hacer los demás. Bueno. Perdió su cuenta de la manera más estúpida posible. De manera totalmente estúpida. Bueno, pues con la cuenta personal suya se cambió el nombre. Cambió el nombre de la cuenta personal a esta cuenta. A esta cuenta. Xbox Studio /
Suspendida la cuenta, incumple las reglas de X. ¿Qué intuís vosotros que ha sido la regla que no ha cumplido? Bueno, yo lo que intuyo, a lo mejor luego no sé. Yo lo que intuyo es que se le ha olvidado poner en la biografía de la cuenta que no era una cuenta oficial. Creo que se la habrá olvidado. Eso es lo que yo intuyo, no lo sé, no lo sé. No pongo la mano en el fuego. Lo intuyo. Que se le habrá olvidado poner que esa cuenta no es oficial. Alguien habrá llamado la atención y ha dicho Twitter: a tomar por culo la bicicleta. ¡Pum! Sorprende a esta gente con los Xboxers que son y con el enorme talento que tienen. ¿Cómo es posible que necesiten un nombre como Xbox Studios para llamar la atención? Yo no me llamo nada de Nintendo, ni me llamo nada de Microsoft, ni nada de eso. Y sin embargo, mira dónde estoy. Cago en la más serena. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo es posible? Y se nota a legua que yo no soy nada oficial de nadie. Pero de nadie. Míralo. ¿Este ahora dónde está? Cuenta suspendidita. Se le ha caído el tinglao, ¿no? Se le ha caído el tinglao. El ojo loco, Capitán Pescapolla, menudo trío calavera. Y el Xbox Studio. Pero que como este, salieron muchísima gente de debajo de las piedras. Mucha gente, denominada comunidad de Xbox, que en Twitter se dedicaban a hacer memes. Y así, no sé, querían crear un imperio. No sé muy bien qué es lo que tenían en la cabeza, pero supongo que dentro de esa cabecita sonaba bien la idea, ¿no? Vamos para allá. Nosotros vamos a ser los dueños de equipo. Vamos allá. Yupi. Piperos. Como el ojo loco, pipero. Como el capitán pescado polla. Pipero. Sabía que no había tocado, por supuesto, una Nintendo en su vida. Pero una Xbox hasta el año 2020, hasta que sale a la venta la Xbox Series. Hasta entonces se había comprado hasta 4 PlayStation 3. Capitán Pescapolla, el pesca de arrastre. 4 PlayStation 3 porque se la habían roto todas. ¿Y vosotros creéis que se compró una Xbox 360? ¿Qué va? ¿Para qué? ¿Una Xbox One? ¿Qué va? ¿Para qué? Son así, pero luego van... Oye, que son los capitanes planeta de la Xbox, de Nintendo o de lo que haga falta. Como portón al Patreon, siendo presentador de PlayStation Talent, que ya te caga. Dices, oh, presentador de PlayStation Talents. Portón al Patreon. El que se dice ser muy nintendero y muy Xboxer y los de Xbox España le regalan cosas. Míralo, de presentador en PlayStation Talent. Cuando salió el escándalo de PlayStation Talents, de la gente que se sentía totalmente utilizada por Sony, de que aquello era un desastre, de que aquello era una vergüenza, Portón al Patreon no criticó absolutamente nada de aquello. Ahora sé por qué. Claro, ahora sé perfectamente por qué. Aquí criticamos a Nintendo, soy muy nintendero, criticamos a Nintendo, criticamos a Xbox, pero a Sony nunca se le critica. Si yo ya me conozco la historia, si yo ya os tengo identificados perfectamente. Pandilla de piperos. De piperos que soy. Bueno, pues cuenta suspendida. Próxima vez deja bien claro que la cuenta no es ni oficial ni nada. Que cumpla las reglas de Twitter. Y que jueguen mal a Xbox. Porque madre mía, la gilipicheza que soltáis. Y luego el total desapego que se nota que le tenéis a Xbox. Simplemente os ponéis estos nombres para tener algo de notoriedad en las redes sociales. Y luego, porque ya me conozco yo la historia, siempre lo que se hace, lo que hacen ahí en Estados Unidos y en otros sitios,
Lo que se hace luego, cuando ya son lo suficientemente grandes, se cambian el nombre a algo de PlayStation o algo de tal. Es que me conozco perfectamente la historia. Esta gente le echa una cara dura a la vida, gorda y grande. ¡Grande! En fin, que vosotros estéis muy bien, que sigáis disfrutando, por supuesto, de Nintendo, que sigáis, por supuesto, disfrutando de Xbox. Es imposible disfrutar de Sony. Imposible. Que vosotros sigáis disfrutando maravillosas comunidades Nintendo, maravillosa comunidad en Xbox. Que sigáis disfrutando de sus prestaciones, pero por Dios. Estos falsos profetas. Tela marinera, ¿eh? Lo que hay que aguantar después de años remando a contracorriente. Después de años y años remando a contracorriente. Que ahora que te vengan los piperos disfrazados de máximo profeta y encima tienen ya la cara dura todavía más grande de señalarme a mí como el malo de la película y decir, chaval, para. Yo ya sé que me odia porque siempre ha sido pipero. Como mi canal lleva muchos años, pues me odiaba porque desde el bando pipero me odia. Pero hombre, ahora que vienes con el rabo debajo de las piernas a la comunidad de Xbox, va a seguir en plan pipero diciendo, no, ya es él, no nos representa. Y dices, pero tú estás bien de la cabeza. No. ¡Yo! Se pone así una capa. ¡Yo soy el representante de Xbox! Es para decir, pero en primer lugar, yo no pretendo ser el representante de nada. Simplemente dar mi opinión y punto. Sobre el videojuego, ya si la gente quiere hacerme caso o no, pero yo doy consejito a la gente. Intento llevarlo por el mejor camino posible, por el que yo voy, por el que yo siempre iría. Pero no, esta gente son piperos que recién llegados ya están diciendo que son los máximos estándares de Nintendo y de Xbox, los máximos baluartes. Empiezan ahí con la bandera, la empiezan ahí a enarbolar y dices, pero este pipero, ¿qué hace? Pues fíjate tú, pipero caído en combate. Pipero caído en combate, que no se veía venir, ¿eh? El analadicto de Dix está a esto. El analadicto de Dix está a esto. Pero bueno. Que vosotros estéis muy bien, que lo paséis muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo y nos vemos. Hasta luego. Mañana, ya os voy anticipando que yo me lo compraría. Le vamos a dedicar un vídeo. Ale Gentile, yo me lo compraría. Lo paséis muy bien. Hasta luego.